Estamos listos para presenciar el juego más importante de YouTube. 100 mil pesos en efectivo. ¡Hola, muchachos! Bienvenidos a un nuevo video de Los Rulés. El día de hoy, un video fantástico. Una segunda parte de algo que yo sé que a ti te encantó. El día de hoy, si lo dibujas, te lo compro, te lo quedas, te lo pones, te lo todo, mi hermano. Y vamos a empezar con el primer regalo que tenemos que dibujar. ¡Uno! ¡Jesus! Oye, me moría de ganas de tener uno. Mi hermano, ¿qué estás haciendo allá arriba? Hermano, estoy presentando al integrante más importante del Pepa Ruler, Jorge Ansaldo. ¿Ese quién es? Yo, estoy salado. Bueno, estos van a ser míos. Espérate, espérate. Sí. Pero antes, ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Que comience el video! Y así fue como los Rulés. ¡Feliz Navidad! Disfrutaron la magia de la Navidad. La alegría nos llenaba sin parar, porque ¡qué emoción! Rulés, estaba por comenzar. Eso, échele más nieve. Les voy a enseñar los Yeezys. Este precioso objeto lo vamos a ganar si dibujamos bien. Oye, están muy hermosos. Están increíbles, me moría de ganas de uno. Huele a nuevo. En este momento le puedes chupar la suela directamente. ¡Qué asco, chinos! Discúlpame, lo voy a acomodar en el giratorio precioso que tenemos, mi hermano, mira esto. Mi hermano, ¿qué? Una vez pasada ya te ganaste unos tenis. Deja de ganarme estos, sí, mi hermano. Está difícil dibujar esto. Está súper complicado. Y uno que no es tan bueno en eso del arte. Cronómetro en pantalla. Editor. Algo más acá de los rulers. Ese merengues, mira nada más. Vamos a dibujar en ese momento los Yeezys. ¡En 3, 2, 1, ahora! ¡Ah, ya! Espera, ya caí. ¿Cómo dibujas un Yeezy? O sea, muy precioso. El señor Adidas lo diseñó y le quedó muy hermoso. ¿Cómo se dibuja? Con plumones. Voy a sacar el otro porque si no, no me vas a dejar ver. Te quedó chafa eso. Oye, ¿a poco no odian? Comenten aquí abajo el sonido del gis y del plumón cuando va pasando. Es como... Díganle, no, Diego, claro que no. ¡Uy, me quedó un fregón! Yo siento que lo imponente de este tenis es la suela, que se ve como transparentosa y no... ¿Qué talla lo hago? Como 7.5, porque esa es mi talla, mi hermano. Ya, valí. ¡Parece botita de Santa Claus! ¡Está espantoso tu Yeezy! Voy a hacer otro. Ya me está quedando padre. Yo no encuentro el color. ¿Ustedes qué color le pondrían? Porque no hay este color en plumón. Yo ya estoy dibujando del color que se me antoja, mi hermano. Porque todos estos colores ni los veo, ni sé cuáles son, ni me importan. Yo nada más veo que están chidos. Tiene una línea como verde de este lado. Ah, la cajetíes. Apúrate. Oye, voy con la parte difícil, mi hermano. Las agujetas. Comenta aquí abajo a qué edad aprendiste a amarrarte las agujetas. Yo los hago así y luego hago como dos orejitas y les hago un moñito. ¿Tú cómo las atas? Yo hago a las de acá, mi hermano. Lo unes, una orejita, la pasas. ¿Cómo es eso? Es muy complicado. Opción 1, opción 2. Vota la encuesta que está apareciendo en este momento aquí arribita. ¿Tú cómo te agujetas las agujetas? ¿Cómo te agujetas las agujetas? Mi hermano, esto me está quedando, no es por nada, pero espectacular. Mi hermano, yo no te quiero presumir el mío, pero es el mejor. ¡Yo ya terminé! ¡No! ¡10! ¡No! ¡9! ¡No! ¡8! ¡No! ¡No! ¡7! Gosh. ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Se acabó el tiempo! Tengo miedo, yo en serio quería eso. Con mucho orgullo les presento mis Yeezys. Mi hermano, ni le voy a preguntar a Houston. Quiero que digas quién es el ganador de esta bonita y preciosa ronda. ¡Yo! Por supuesto que no. Houston, acéptalo, Houston. ¡Yo gané! Gané, ¿estás de acuerdo? Ya le dije, Houston. Lo mejor de todo es que ni siquiera me los voy a quedar yo. ¿Por qué no? Porque los voy a regalar. Si quieren ver a quién se los voy a regalar, próximamente un video. Para el siguiente regalo nos tenemos que teletransportar a un lugar muy especial, mi hermano. Y que la fuerza nos acompañe. Me transporto a un lugar súper especial que seguramente todos ustedes conocen porque se me antojó una preciosa cajita feliz. Mi hermano, justo a tiempo. Listo, vámonos a jugar. Por supuesto, es una cajita feliz, mi hermano. Antes de poder ver lo que está dentro de la cajita feliz, necesitamos dibujarlo. 2 minutos al reloj, comenzamos en 3, 2, 1. ¡Ahora! Vamos. La cajita feliz de este lado. La cajita feliz es muy fácil de dibujar porque todo el mundo lo hizo desde chiquito, mi hermano. ¡Ay, no! Ya me salió mal. Le voy a copiar. Star. Tú imagina que aquí dice Star. La M
me quedó perfecta, mi hermano. Estoy más que listo. Mi hermano, esto va a estar en un museo en unos años. Se me acabó el espacio. Ponle un guión abajo y sigues abajo, mi hermano. Ay, sí se parece. Mira nada más mi logotipo. Star Wars, el ascenso de Skywalker, ¿eh? Ahora sí, ya voy a empezar con lo de Aladito. ¡Uf! Me quedaron idénticas las letras. Vamos con las caritas. Ahí no soy tan profesional, pero esto va a ser como una cosa más artística, mi hermano. Está horrible mi dibujo. Mira nada más, qué espanto de dibujo. Le voy a poner un poquitito de naranja, mi hermano. Y he terminado, voy a firmar. No manches, no manches. 10, no, no, no. 9, pues ya, 8, no, firma y 7, listo. 6, 5, no, no, está temblando. 4, no, no, vas 3, a ver. Terremoto, terremoto. Te quedó más bonito a ti. ¿Quién fue el mejor dibujante de la cajita feliz? ¡Diego Cárdenas! ¿O Jorge Ansaldo Chino? Que decida Houston. Te regalo unas papas y gano. No, yo no regalo nada. No. ¡Gané! Mi hermano, estas dos son pa' mí. R2-D2, mi hermano, ¿y qué crees? ¿Qué? Le haces así y también está... ¡Wow! Acá hay otro de los 16 juguetes que hay en McDonald's en las cajitas felices para crear tu saga de Star Wars, el ascenso de Skywalker, mi hermano. ¡Está espectacular! Y lo puedes usar de llavero, lo puedes usar de varias cosas, mi hermano. Me encantó. Vi en un video de YouTube, mi hermano, que el holograma que trae acá puede representar a un amigo, un enemigo, el vehículo del personaje o una imagen sorpresa. Y rulers, también pueden descargar MacPlay, que tiene muchísimos juegos de Star Wars, el ascenso de Skywalker. ¡Cuéntense a McDonald's para que creen su saga con los 16 juguetes de la cajita feliz! Oigan, cuéntenos en los comentarios si ustedes ya vieron la peli que se acaba de estrenar el 19 de diciembre. Neta, está muy buena. ¡Buenísima! Vamos a comprar otra cajita feliz, porque yo quiero los 16 directamente. ¿Ves, mi hermano? Los 16 de un jalón, el primer día. Y ni uno me dejó. ¡Ni uno! En este video, lo que voy a ganar yo es lo que sigue. ¡100,000 pesos! Presenciar el juego más importante de YouTube. 100,000 pesos en efectivo. Mi hermano, es un montón de dinero, en serio, no manches. ¿Están listos ustedes? Por favor, necesito que comenten en este momento quién creen que va a ganar de nosotros dos estos 100,000 pesos en efectivo. ¿Estás listo? Estoy listo, mi hermano. 3, 2, 1. ¡Ahora! La competencia para que Diego se gane los 100,000 pesos que están puestos sobre la mesa. En ese momento, Diego empieza con un trazo. El trazo es el mejor hecho por todos. Jorge sigue sin hacer nada porque me está viendo con cara de tarado. Que el billete de 500 pesos mexicanos tiene una mujer con el trasero al aire acá. Se cortó, mi hermano, se le ve la rayita. No, ya, en serio, es una pintura de Diego Rivera, tarado. ¡Este señor es Diego Rivera! Sí, atrás están sus pinceles y su cosito. Es mi tocayo, Diego Rivera. Y paso, no sabes. Voy a empezar a hacerle la nalguilla a la señora encuerada. Mi hermano, en serio, me quedó cañón, ve esto. ¡Órale! Lo que te quedó de la patada es el Diego Rivera, mi hermano. Terminé, mi hermano, y voy a firmar mi dibujo porque estoy seguro que esos 100,000 pesos serán míos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¡Cállate! 3, 2, 1. Se acabó. Siento que me quedaron espectaculares. No lo firmé, permíteme. Les voy a enseñar mis billetes, son una cosa muy preciosa, muy abstracta, muy artística. Porque esto no es fotografía, señores, esto es dibujo artístico. Mira la dama, ¿cómo está? Pues el mío, mi hermano, es una copia igualita de ambos billetes. Miren, de este lado tenemos a Diego Rivera. Si Diego Rivera viviera, te daría un bofetadón. Del otro lado también dibujé, ¿ya viste? Es igualito, lo dibujé por los dos lados. Ustedes tienen que votar, por favor, en la encuesta que está apareciendo ahí mismo en este momento. ¿Quién creen que deba ganar esos 100,000 pesos? Pero por ahora, Houston tiene que tomar la decisión. Dios mío.
Bueno, ya, Houston, te toca. Pidiendo porcentaje, Houston. ¡Nos está sobornando! Yo te doy un botón y tres chicles. Yo te doy dos de mis juguetes que acabo de traer. ¿Decide quién ganó? ¡No! Te voy a regalar lo que salga de aquí. Te late, una, dos, tres, su. Ay, un poquito. Cuatro, no, $2,000. $2,000. $3,000. Todo lo demás es mío, se acabó. Ojalá les haya gustado tanto como a nosotros este video. Si quieres otra parte de estos videos, coméntalo aquí abajo muchas, muchas veces, porque todos los comentarios los leemos. ¿Y saben qué, Rulers? ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Mira!